Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy las más cordiales bienvenidas. En esta ocasión y por petición de ustedes, como siempre, ya saben que son ustedes los que hacen el, la temática en este canal, eh, les voy a comentar un poco de lo que me han pedido, este eh, mensaje que hubo durante el desfile, esta cuestión de posterior al, al grito de independencia en, en, en México con Andrés Manuel López Obrador, esta famosa manta que eh, se desplegó en la estela de luz, que algunos conocen coloquialmente como la suave crema. Es un mensaje que me han, me, me han eh, este, pedido la opinión que eh, eh, significaría de alguna manera que hay, eh, eh, no sé, partidos políticos o grupos de oposición que pudieran hablar eh, de una manera un poquito más fuerte acerca de esta militarización como se le ha conocido a, a, a este movimiento legal de la Guardia Nacional hacia la, la Secretaría de la Defensa Nacional. Quiero comentarles pues este un poquito a grandes rasgos que Andrés Manuel anda teniendo algunos problemitas y está viendo cómo solucionarlos y claro pues el ejército está, está metido en esto y espero poderles compartir mi opinión y el, a partir de un análisis de lo que ha ocurrido en otros países cuando ha sucedido esto www.luis.mx y ya están por aquí luis.mx no es una página web es la dirección de este canal que si la tecla nos va a llevar al home y ahí van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de mil cápsulas que se han subido ya en este canal luis.mx no es una página web es la dirección de este canal, tecleenla para que lo, lo puedan comprobar. Yo estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Sin mayor preámbulo, comencemos. Muchos estuvo comentando que se trataba de eh, eh, personas que eh, simplemente estaban queriendo ejercer su, su, sus derechos, de manifestarse, tal vez no era la manera, pero eh, eh, era una manera de manifestar que porque tienen familiares este, desaparecidos y no sé qué, y entonces pues estaban desplegando esta manta. Mucha gente lo ha tomado de muy buena fe, pero yo como les, siempre les he dicho, eh, siempre cuando veamos algo en lo que sea en los medios de radio, televisión, este internet, lo que sea. Y se emplea algún tipo de mensaje específico, como ha ocurrido en este caso, lo que hay que saber siempre es a quién le interesa que eso ocurra. Como yo siempre les he mencionado, cuando hay estas famosas narcomantas, cuando hay estos mensajes en algunos muros, en algunos lugares, fíjense bien en el mensaje y cuando revisen el mensaje o el acto o el hecho que se ha efectuado, Vean bien a quién le conviene, exactamente a quién, y no es precisamente la persona que está frente a ustedes, sino a qué grupo de interés obedece eso. Entonces, bueno, no me voy a, a, a detener en eso. Ya en cápsulas anteriores hemos hablado sobre estas situaciones de los paramilitares y de estos grupos que no son narcos en realidad, sino grupos de interés que están siendo este, financiados. Pero bueno, ahí están las cápsulas para que ustedes las revisen y le dan una, un recorrido al playlist y ahí van a encontrar toda esta información. Bueno, pues resulta que eh, cuando vemos la leyenda, a mí lo que más me llama la atención es cuando dice este no al golpe militar. Entonces mucha gente lo ha interpretado que este golpe militar al que se refieren es porque eh, hay, una, hay un hartazgo, ¿no? que no quieren que el ejército esté en las calles. Mucha gente está en contra de eso, de hecho yo mismo en su momento lo llegué a opinar y e incluso lo llegué a opinar en este mismo canal, por eso me parecía muy plausible que se eh, retornara a la Secretaría de Seguridad Pública, que se formara una Guardia Nacional, etc. Me parecía eh, una buena idea, lo que pasa es que bueno, desafortunadamente en manuel no ha podido sacudirse algunos, algunas situaciones y que ya después de que uno hace un análisis todavía más profundo dado que eh, han habido a lo largo del país eh, ciertos movimientos o ciertas situaciones que le han dado continuidad a ciertos proyectos por ejemplo el plan Puebla Panamá como se le conoció en su momento este eh, sigue habiendo muchos intereses que no han sido soltados entonces digamos que eh, las grandes corporaciones los grupos de poder eh, este, que están respaldados por el gobierno de Estados Unidos pues siguen teniendo intenciones de invertir ahí están las cápsulas cuando he hablado sobre el tren Maya y de otras este, eh, eh, grandes eh, construcciones de grandes obras para quien guste revisarlas en este mismo canal al darle un scroll al playlist este lo que ocurre es que sigue habiendo estos intereses y eh, pues bueno no se puede dejar de tener a, al ejército en las calles y esto es porque se sigue habiendo necesidad de tener cierto control y sigue habiendo la necesidad de eh, pues prácticamente estar a las órdenes del imperio, ¿no? Como se le conoce en la academia. Desafortunadamente el gobierno de los Estados Unidos y sus grandes corporaciones pues siguen teniendo grandes intereses y no quieren que sean tocados. Entonces en determinados lugares lo que se hace es aplicar este, la famosa doctrina del shock que ya les he platicado en este mismo canal. Un, un día más adelante hacemos una cápsula este, que precise ese tema si ustedes gustan ahí está el botoncito para que se suscriban o el espacio también para que dejen sus comentarios. Entonces esta doctrina del shock que está usándose para efectos de que la gente se asuste y la gente no salga de sus casas. Y entonces ya queda el ejército frente a estos eh, grupos eh, de interés y a otros grupos que son resistencias. Y entonces lo que se está haciendo es disputarse los terrenos, los territorios, porque seguramente ya en esos territorios ya encontraron recursos naturales importantes, minerales, el famoso litio, este oro, plata, este algún yacimiento de petróleo, y sobre todo en este país agua. Ya les he comentado en la cápsula que antecede a este tema, les estuve platicando sobre el agua y las implicaciones que tiene, ¿no? Están extrayendo agua y muchas veces. Cuando deja de haber, yo les explicaba que cuando deja de haber agua en el, en, este, en, en, en el subsuelo, pues obviamente se reduce el nivel del agua y obviamente la corteza terrestre tiene que reacomodarse y eso es lo que produce muchos de los sismos que vivimos. Entonces, ¿quién está extrayendo el agua? Pues obviamente, ya les platicaba yo, pues se, se está utilizando para producir energía eléctrica, para el fracking. Para extraer petróleo y para este y las cerveceras y otros negocios estadounidenses que andan por ahí y de otros países también, por supuesto, nada más que en menor medida. Ahora sí que aquí el rey es Estados Unidos, por eso tanta preocupación por, muchos, por muchas cosas. Entonces, encontramos esta situación de no al golpe militar y es porque bueno Andrés Manuel ya había dicho que este 16 de septiembre iba él a, eh, este, a, poner, a manifestar su postura frente a la reforma energética y las implicaciones que esto tenía eh, esta reforma energética que ha inquietado un poquito a, a los estadounidenses porque eh, eh, Andrés Manuel ha amagado que pudiera haber una reforma que no favoreciera tanto a los intereses estadounidenses pero no queda claro si es solamente un discurso para su electorado o a lo mejor no lo está diciendo tan en broma, ¿no? Entonces, este, hubo presiones, por ahí estuvo este señor Ken Salazar, estuvo eh, como aproximadamente dos semanas todos los días en Palacio Nacional, este, pues platicando con Andrés Manuel, porque ya saben que el señor como embajador, pues tiene que hacer su, su, su labor y estar presionando para que Andrés Manuel no, no se mueva, ¿no? Que tenga mucho cuidado y que se acuerde que Joe Biden es su amigo, ¿no? Este, y entonces eh, ya mandaron incluso al secretario de Estado, ya mandaron a una representante de comercio exterior, etcétera. O sea, el asunto ha estado intenso. Entonces este, quieren simplemente asegurarse que Andrés Manuel no se salga y, y, y eso ha hecho Andrés Manuel, prefi ha preferido no, no salirse de esas situaciones para pues para efectos de no comprometerse mucho. Sigue habiendo un problema un poquito grande cuando habl estamos hablando, por ejemplo, de que los chinos están invirtiendo ya mucho. Ahí vemos, por ejemplo, a, a, a precisamente el embajador de, de China con Claudio Sheinbaum en esta situación de la inauguración allá en la Ciudad de México de este... este eh, eh, trolebus elevado, ¿no? Entonces hay inversiones de los chinos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se estaba hablando mucho sobre este tema del, del tren entre Querétaro y la Ciudad de México? Bueno, pues resulta que los inversionistas eran chinos, era en la época de Enrique Peña Nieto, y entonces inmediatamente los estadounidenses le llamaron la atención a Enrique Peña Nieto y entonces se suspendió el proyecto. ¿Por qué? Porque no puedes permitir que los chinos, que, eh, no, que son socios en algunas cosas, pero también se han eh, representado como aliados o simplemente como personas que han, eh, el gobierno chino pues ha votado a favor de Rusia, ¿no? Para ciertas decisiones, sobre todo ahora en la guerra con este en Ucrania, ¿no? Ahí está la cápsula de, de la guerra en Ucrania para quien quiera revisarla. Entonces, este, en este mismo canal. Y resulta que eh, estas, este tipo de detalles no les gusta al gobierno de los Estados Unidos porque ellos tienen sus propios intereses. Aquí el problema es que los chinos también son suficientemente poderosos, tienen muchas empresas, tienen muchos negocios, tienen mucha presencia. Si no, pues pregunten ustedes este, al norte del país este, cómo está la población de descendencia china o ascendencia. Este, cómo está en la Ciudad de México el control del barrio chino y todo lo que se comercia, no están no solamente libaneses o, o estadounidenses o mexicanos, sino el barrio chino es fuerte. Entonces, no se puede eh, dejar de pensar en esos detalles y entonces todo el mundo quiere sus intereses y eso es lo que ahorita está enfrentando Andrés Manuel, que todo el mundo quiere intereses, todo el mundo presiona y es un poquito complicado todo esto. Entonces, vamos. El análisis va a una situación de presión. ¿Qué tiene que ver el ejército en todo esto? Bueno, eh, les recuerdo las clases de historia. ¿Se acuerdan ustedes de las dictaduras en Sudamérica con Pinochet y lo que ha ocurrido en Argentina, lo que ha ocurrido en otros países como Uruguay, Venezuela, etcétera? Entonces, quienes han armado siempre los cambios de gobierno ha sido el ejército. Ya ven, ya va, están viendo ustedes por dónde voy. Entonces, el ejército es, es un eh, grupo al que siempre hay que tener este, muy presente, cuidarlo mucho, por eso se les consiente tanto y se les da tantas prestaciones. Pues resulta que eh, muchos creen que ha sido un golpe puro y simple y llano. Y lo que ha ocurrido es que la CIA... Sí, así como ustedes lo están escuchando, la CIA ha intervenido en muchos países cuando esos países no se han ajustado a las políticas económicas que requiere los Estados Unidos. Por ahí está la cápsula sobre Kissinger que está en este mismo canal este su informe y este y todos lo, lo, los demás este movimientos que han existido para efectos de que Estados Unidos pueda intervenir en otros países y este pueda extraer los recursos naturales no para su propio beneficio entonces este quien ha estado detrás del ejército y quien ha financiado todo eso y ha apoyado ha sido la CIA entonces cuando llega un solo ejemplo porque si no me, me extendería mucho un solo ejemplo en el caso de Pinochet eso fue lo que ocurrió si ustedes revisan la historia había agentes de la CIA este detrás de él cuando hubo esta situación en Argentina, ahí vemos al señor Kissinger. Ustedes revisen por ahí, yo no miento y ustedes lo saben, mis amables seguidores, yo no miento. Revísenlo, la información está en las redes. El señor Kissinger andaba por ahí dándose su vuelta en Sudamérica, desde el Mundial en Argentina, etcétera. Por ahí andaba, andaba dando, dando su vuelta, no por ser fanático de fútbol, porque pues, en Estados Unidos el soccer en aquel entonces era mucho menos popular que ahora. Entonces qué estaba haciendo el señor allá, etcétera, son muchas cuestiones que están por ahí. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos siempre ha estado detrás de muchas cosas y pues este cuando hay algo que no conviene a sus intereses, inmediatamente manda avisos. Por ahí vieron lo que le pasó a esta señora Kirchner, ¿no? En Argentina, no la quisieron matar, es un aviso simplemente de la capacidad que hay de invadir todos los niveles de gobierno incluyendo este, la presidencia, ¿no? Y este ya vieron lo que pasó acá con Colosio, ahí está la cápsula en este mismo canal para quien guste revisarla. En fin, son muchas cosas. Entonces, a quién le interesaría pues que dijera no al golpe militar y no se refiere a que la, a la Guardia Nacional o a que el ejército esté en las calles. Está diciendo no al golpe militar. Entonces, obviamente toda la atención se está centrando en el ejército en estos momentos, ¿no? qué está haciendo, qué decisiones están tomando, tienen lealtad con Andrés Manuel, están bien apalabrados. Yo nada más les recuerdo que hace, pues ahora sí que um, a principios del sexenio de... de Andrés Manuel, por ahí hubo un grupo de generales, algunos en retiro, otros todavía en activo, en donde hablaban que eh, no estaban muy de acuerdo con algunas políticas de Andrés Manuel y entonces estaban, eh, pues, pretendiendo una especie de desacato, ¿no? Por ahí lo teclean y se van a dar cuenta que eh, por ahí un par de eh, generales en retiro eh, dijeron que no reconocían del todo a la, al Andrés Manuel y ahí se quedó el asunto latente. Entonces Andrés Manuel ha tratado de manejar con pinzas al ejército. Una de las explicaciones por las que, por ejemplo, las recomendaciones de la de este sobre violaciones de derechos humanos que han cometido los militares no se han terminado de cumplir. ¿Por qué? Pues porque hay que cubrir ciertos intereses, ¿no? Entonces, bueno. Hay toda una serie de problemas alrededor. Entonces, ¿a quién le interesa? No, pues obviamente la 4T está involucrada en esta situación porque se busca que no haya un golpe militar, precisamente, que haya este, la paz. Entonces, mucha gente no alcanza a leer eso. Este, que me estaban comentando: no, es que en la televisión se distrajeron y distrajeron la atención y eso. Miren. Eso antes funcionaba en la, a lo mejor en la década de los 80s, los 90 pero ahorita con tanto internet, con drones, con celulares y todo, es más que suficiente extender la manta, no importa que no te dé cobertura radio y televisión, ya con que tomas, tomes las imágenes y las difundas y luego esa la manera de provocar el morbo es decir que lo quisieron censurar, pues con eso le das más difusión y con eso le haces un llamado al ejército de que eh, está, está la opinión pública pendiente y está presente en este tipo de situaciones no entonces Obviamente no tiene solamente que ver con que es que la oposición, que para que no se militarice el país o, o personas que tienen demandas legítimas para que el ejército no se mueva. No, bueno, si ustedes supieran que el ejército cumple dos funciones, una, la de tratar de mantener el control y no haya tanta violencia, y la otra es que pues tienen que atender pues ahora sí que las órdenes y las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos para efectos de que sus empresas, sus grandes corporativos puedan aprovechar las... Los, este, las Riquezas de este país para su propio beneficio, su propia producción, sus empresas, sus grandes corporativos, las mineras, etcétera, aunque sean canadienses, porque luego me dicen, bueno, es que son canadienses, sí, pero fíjate quiénes conforman esa, eh, la junta de socios de, eso, de, esa, este, de esas mineras. Sí, la bandera es canadiense porque la mayoría de los accionistas son canadienses y además están registrados en Canadá, pero fíjense el otro porcentaje a nombre de quien está y se van a dar cuenta que abundan los estadounidenses o al menos abunda el capital estadounidense y así muchas de las empresas que vienen a México entonces a muy grandes rasgos eso es lo que yo les puedo comentar es para el momento de reflexión no busco de convencer a nadie pero sí que ustedes puedan tener ese momento de reflexión para que se den cuenta que hay toda una serie de problemas y que para Andrés Manuel no es nada fácil y que por eso es que hay algunas cosas que a lo mejor a mucha gente no le gusta pero desafortunadamente Andrés Manuel tiene tiene que hacer, como diría él que tanto le gusta el béisbol, tiene que ser a veces jugadas de sacrificio para efectos de que sacrifica algo, pero gana otra cosa por otro lado. Entonces. Más o menos eso es lo que eh, se trata de hacer para mantener una estabilidad relativa en este país, aunque estamos plagados de problemas. ¿no? Pero bueno, ahí está el momento de reflexión, sus comentarios, ahí están los espacios, el botón para que se suscriban y el resto de las cápsulas para que se concatenen con esta y se pueda comprender mejor lo que les estoy diciendo. Mis amables seguidores, pues bueno, ya, ya lo saben, pero quienes vienen por primera vez, pues ahí está la invitación. Por lo pronto les agradezco muchísimo por su muy amable tiempo y como siempre, estamos en contacto.